Negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Nelson Mandela. Buenos días a todas, todos, todes. Mi nombre es Fernando García Robles, especialista contra la trata de personas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nombre de la Comisión, deseo darles la más cordial bienvenida y agradecer a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conectarse por su interés en conocer y estar actualizados sobre lo que sucede en Mesoamérica respecto de este delito que se ve exacerbado en sus distintas manifestaciones y en diversas poblaciones por la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad, la Comisión, como parte de su plan estratégico, busca reforzar dicho tema que es transversal a sus relatorías y como tal busca su visibilización desde una perspectiva de derechos humanos. El día de hoy traemos a ustedes la participación de la comisionada Yulisa Mantilla, relatora sobre los derechos de las personas migrantes, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina, y un grupo de expertas y expertos que a lo largo de su trayectoria profesional han visto y encontrado en la trata de personas a un delito que viola los derechos humanos de los individuos y se han dedicado desde sus esferas geográficas a trabajar en la prevención, sanción, protección de las víctimas y cooperación internacional. Gloria Steinem dijo, si sumas todas las formas de genocidio, desde el infanticidio femenino y la mutilación genital hasta los llamados crímenes de honor, trata sexual y abuso doméstico, todo, perdemos alrededor de 6 millones de seres humanos cada año solo porque nacieron mujeres. Eso es un holocausto todos los años. Luego de esta breve introducción y reflexión, tengo el agrado de dejarles con la comisionada Mantilla, relatora sobre los derechos de las personas migrantes. Por favor, comisionada. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos y todas. Inicio con un saludo muy cordial desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un agradecimiento por su presencia, tanto a las personas que nos van a acompañar en este conversatorio hoy, como a cada una de las personas que se están conectando, desde las organizaciones de sociedad civil y sobre todo aquellas personas que quizás han sido víctimas de trata y ven en este espacio una posibilidad de también dar cuenta de sus propias historias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora el papel de la sociedad civil como un agente de cambio y cooperación técnica para hacer efectivo el desarrollo y protección de los derechos humanos. Y para el caso concreto de la trata, consideramos que el rol que tiene la sociedad civil es fundamental, no solamente en la ayuda o atención directa de víctimas o posibles víctimas de trata, sino también en la identificación de desafíos, retos y maneras de aportar a las políticas públicas de los diferentes estados, en este caso concreto, en el caso de Mesoamérica. No puedo iniciar sin también agradecer y saludar a María Claudia Pulido, la secretaria ejecutiva interina, Lourdes Gutiérrez, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, José Monteiro, director de país de la Oficina de la Misión Internacional de Justicia de República Dominicana, María Eugenia Villarreal, directora de ECTAC Guatemala, y Mónica Sancho Rueda, coordinadora de Observa la Trata, capítulo Costa Rica. Y además un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la Comisión Interamericana que ha hecho posible este conversatorio, especialmente a Fernando García. Como ustedes deben saber, esta comisión, y en el caso concreto el mandato de la Relatoría de Personas Migrantes, este mandato del año 2012 fue modificado para incluir a todas las personas que están en situación de movilidad humana. Y en esa situación de movilidad humana se incluye también a las víctimas de trata de personas. La comisión parte de reconocer que más allá que sea un delito tipificado o no a nivel interno en los diversos países, la situación de trata se constituye en una de violación compleja de derechos humanos, que implica el desconocimiento de la dignidad, la integridad y la igualdad de las personas. Es una forma contemporánea de esclavitud y entendemos además y recordamos que la prohibición de la esclavitud es una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa que no admite pacto en contrario. Consideramos además y recordamos el carácter continuado de la trata de personas, que se inicia y desarrolla mientras la víctima sigue en posesión, digamos, de las personas que las tienen bajo este delito. La Comisión Interamericana, además de estas reflexiones generales,
recuerda siempre su mandato establecido tanto en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos referidas a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, pero además el artículo 6 de la Convención, que expresamente señala la prohibición de la esclavitud y servidumbre, y se incluye aquí a las víctimas de trata. Pero más allá de eso, y recordando un poco la introducción que también hacía Fernando en esta mañana, la Convención Belén do Pará, en su artículo 2, señala la trata de personas como una forma de violencia contra la mujer, y en su artículo 9, aplicando una visión interseccional, reconoce las situaciones particulares de las mujeres víctimas de violencia, destacando la situación de las personas migrantes y víctimas de trata. A este marco normativo, la Comisión también aporta con la resolución 4/2019, referida a los derechos de las personas en situación de movilidad humana, donde específicamente dedica la sección 5 a la situación de las víctimas de trata, estableciendo además que no puede impedir su protección o su atención y la investigación de los hechos la situación migratoria de las personas. Es decir, una mujer o cualquier persona en general víctima de trata no puede ser una excusa para el Estado o las autoridades el que su situación migratoria sea, entre comillas, irregular para no investigar los hechos. Es importante el marco normativo y es además importante recordar que siendo el caso de una violación de derechos humanos, más allá del enfoque punitivo de sanción a los agresores, debe haber una atención directa a las víctimas de trata. La Comisión Interamericana, además de estos principios generales, ha desarrollado una serie de informes que invito a revisar. Por un lado, el informe de estándares interamericanos del 2016, donde efectivamente y directamente analiza la situación de trata y plantea la situación de la feminización de la trata, es decir, del marco de reconocimiento de la continuidad de la violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas. Esta continuidad hace que estén en una situación mucho más vulnerable y por lo tanto puedan ser víctimas de trata y otros tipos de abusos. Pero además de este informe del 2016, yo quiero recordar el informe presentado en el 2019 por la Comisión Interamericana, un informe sobre la situación de violencia contra mujeres y niñas, donde nuevamente la Comisión da cuenta de la situación de vulnerabilidad y la feminización de la trata. Quisiera, para no extenderme mucho más, que reflexionemos en esta situación. ¿Cómo así hay una continuidad y una situación que incluso el Comité de la CEDAW, en su última recomendación, la recomendación 38 del año 2020, sobre la situación de las mujeres y niñas víctimas de trata, establece que la desigualdad previa, la desigualdad económica, social, genera una situación tal de vulnerabilidad que las pone en mayor riesgo? El Comité de la CEDAW y también la Comisión Interamericana no solamente quiere identificar esta situación previa de discriminación, sino los nuevos contextos que hacen más vulnerables a las mujeres y niñas y en general a las personas para ser víctimas de trata. Por un lado, la violencia digital, que es algo que se perpetúa permanentemente. Por otro lado, la falta de capacitación e información para distinguir que, por ejemplo, contextos de ataque de criminalidad, como puede ser el tráfico de drogas o criminalidad masiva, hay personas que pueden estar siendo sometidas a víctimas de trata y que no pueden ser tratadas como si fueran también criminales. Y además de este marco general, quiero recordar la situación concreta que estamos viviendo de pandemia. La situación del COVID-19, como lo ha destacado la Comisión Interamericana en sus comunicados de prensa y sobre todo en la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos, ha generado una situación de vulnerabilidad, un mayor aislamiento de las víctimas, una menor capacidad incluso de los estados para responder con una visión diferenciada a la situación de las víctimas de trata. Para la Comisión Interamericana, entonces, es de especial importancia este conversatorio, que permita identificar las situaciones y reconocer los estándares también, pero además conocer de primera mano los desafíos y las posibilidades que la propia Comisión Interamericana, a través de la Relatoría de Migrantes, pero además de toda su labor de monitoreo y atención de casos, puede identificar, como dije al principio, la trata como una violación compleja de derechos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, cómo el enfoque punitivista de solo sanción puede responder a la situación de la atención de los perpetradores, pero deja en desprotección a las víctimas. Y en tercer lugar, el principio de no discriminación e interseccionalidad, que permite reconocer que una víctima de trata, en general, con este tema que hemos planteado de la feminización, ha llegado a esta situación por una vulnerabilidad previa,
Y finalmente recordar las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, que puede ser la atención y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos, pero sobre todo la prevención. Y esta prevención debe darse con debida diligencia y con un enfoque interseccional que permita identificar las situaciones de grupos en discriminación histórica, que son, están más expuestos a la trata de personas y tienen menos posibilidad de cuidado y defensa. Agradezco entonces este conversación. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y desde la Comisión Interamericana estamos listas para seguir trabajando, monitoreando y apoyando en la lucha contra esta violación de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Agradecemos por sus palabras de apertura. Y sí, efectivamente el rol de la sociedad civil es fundamental y en esa misma forma les invitamos a tomar nota de los informes 2016-2019. Seguidamente tengo el agrado de invitar a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina, a que nos brinde sus comentarios y el papel de la Comisión contra la Trata de Personas. Por favor, secretaria. Buenos días, muchísimas gracias, Fernando, por tu moderación. También agradecer el liderazgo de la comisionada Yulisa Mantilla, relatora para los derechos de las personas en movilidad humana, y darles una bienvenida muy cálida a las personas panelistas que hoy nos acompañan y que estarán dando una conversación interamericana sobre este tema. Si bien es histórico, en caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada vez lo está abordando con mayor énfasis a partir de su plan estratégico 2017-2021, donde por primera vez se incluye como un tema prioritario de atención. Y yo quisiera destacar este evento en sí mismo, la importancia que tiene para dar esta conversación desde una perspectiva subregional, en una subregión que definitivamente está siendo afectada profundamente por este flagelo. Indicar que históricamente para la Comisión el papel de la sociedad civil ha sido fundamental para todos los desarrollos, la evolución de los mismos estándares interamericanos y del mismo sistema interamericano de derechos humanos. Para la Comisión, la sociedad civil es un agente de cambio. Y en el caso que tiene que ver con este conversatorio, pues lo hemos planteado como un espacio con el objetivo de conocer directamente por parte de las organizaciones de la sociedad civil de las Américas los avances y desafíos identificados para combatir la trata de personas, así como las afectaciones especiales que en este crimen respecto de personas en situación especial vulnerabilidad tiene y que se ha profundizado, como bien indicaba la relatora, en el contexto de la pandemia. Yo solo quise ser muy breve, porque la palabra la tienen las personas panelistas, e indicar que la Comisión está en una estrategia desarrollando esta temática desde una perspectiva técnica a través de un informe que se va a trabajar en la materia. También a través de conversatorios de este tipo, vamos a tener un segundo conversatorio en este primer semestre, ese es el plan que tenemos, y recogiendo también a través de reuniones de personas expertas. Entonces, esta es la metodología que la tiene la Comisión para recoger información y poder fortalecer y enriquecer sus productos, en este caso, este estudio. Quisiera finalizar agradeciendo a todas las personas por su participación en este conversatorio, esperando que este espacio permita intercambios fructíferos dirigidos a seguir fortaleciendo las acciones de la Comisión para la Protección de las Personas Víctimas de Trata en la región. Muchísimas gracias y te devuelvo la palabra, Fernando, para arrancar ya con la sustancia de este evento. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Agradecemos sus palabras. Ban Ki-moon, millones de nuestros semejantes continúan viviendo como esclavos contemporáneos, víctimas de prácticas abominables como la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación sexual. Innumerables niños se ven obligados a convertirse en soldados, trabajar en talleres de explotación o son vendidos por familias desesperadas. Las mujeres son brutalizadas y comercializadas como mercancías. Hogares enteros y aldeas trabajan bajo la servidumbre por deudas.
Con esta reflexión, nuestra primera expositora, Lourdes Gutiérrez, quien trabaja para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe, cubriendo 24 países. En la actualidad es la coordinadora del proyecto Track for Tip, sección Caribe, transformando alertas en respuesta de la justicia penal para combatir la trata de personas dentro de las corrientes migratorias. Es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Penal. Por favor, Lourdes. Muchísimas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Julisa, María Claudia, mis colegas José, María Eugenia, con los que he estado trabajando en estos años, por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como custodios del Protocolo de Palermo, estamos brindando asesoría a los países en la implementación de esta información que está en el protocolo, que es como la base internacional en que todos los países la deben adecuar a cada una de sus legislaciones, pero cómo esto nos lleva a todos estos retos y todavía más retos durante este tiempo de COVID. Es por eso que UNODC ha hecho un informe de investigación sobre las restricciones del COVID-19 y las consecuencias económicas que ha afectado también eso en la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Estas recesiones económicas que ya venían sucediendo en los países y todavía llega el COVID nos pone en una situación donde las personas víctimas de trata de personas, las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes también están en mayor vulnerabilidad. Y estas restricciones también de movilidad por parte de los países nos ponen en un reto mayor. Y esto también afecta a las rutas migratorias que antes estaban siendo utilizadas y es por eso que los países deben de prestar mayor atención a todos estos diferentes movimientos fronterizos que se vienen desarrollando después de este tiempo de COVID. Entonces, estos cierres y restricciones obviamente nos ponen en más riesgo a las personas que están deseando migrar porque se están exponiendo a mayores situaciones de control por parte de los traficantes porque los están llevando por rutas muchísimo más peligrosas, ya que los países tienen cerrados sus fronteras. Entonces, esto los pone más vulnerables también a los abusos y a la trata de personas durante el traslado. Entonces, con este incremento de vulnerabilidad, las necesidades económicas que existen en los países, la necesidad de buscar trabajo, porque muchas personas se quedaron sin contratos laborales para poder obtener de manera adecuada un ingreso familiar. Entonces, esto nos pone en una situación de muchísimo más riesgo para todas estas personas en situación de vulnerabilidad. Es por eso que los estados deben de garantizar este acceso a la justicia a estas personas, pero también hacer un mapeo general de las vulnerabilidades que esto está generando para poder adoptar estas nuevas políticas públicas de prevención y de persecución y de atención a posibles víctimas de trata de personas. Porque obviamente, como ustedes saben, el crimen organizado y cualquier tipo de crimen se mueve según vaya siendo la tendencia. Entonces, ustedes como órgano de investigación, también como organizaciones de la sociedad civil, también estar atentos a todos estos cambios que se vienen dando para poder hacer no solamente cuestiones a nivel federal, estatal, sino también a nivel municipal. Este acceso a los servicios, yo recuerdo que durante la pandemia hasta algunas organizaciones de la sociedad civil tenían que cerrar porque no tenían acceso a los permisos por parte del gobierno de movilidad a cualquier hora. También los juzgados, recuerdo que solamente atendían cuando había un detenido, pero cuando teníamos una víctima de trata de personas que necesitaba dar una declaración anticipada para poder regresar a su país, no tenía acceso a la justicia porque los jueces decían, si no es homicidio, si no es algún caso grave con un detenido, no estamos funcionando. Entonces, esta apertura al acceso a la justicia se vio muy limitado durante estos tiempos de COVID. Obviamente, también las víctimas cuando están en situación de explotación están más en exposición al COVID-19, porque ustedes creen que al tratante le va a importar si es en explotación sexual, si trae cubrebocas el cliente o no trae cubrebocas. O sea, nuestras víctimas están siendo muchísimo más explotadas y en mucho más riesgo porque al tratante no le va a importar en qué circunstancia está dando cualquiera de los servicios. Y también se han modificado las formas de explotación.
ya no era solamente en las calles, sino que ahora se aprovechaban y lo hacían en lugares cerrados, en los departamentos, o las vendían por internet, cuando estamos hablando de explotación sexual, igual en la explotación laboral. Había posibles casos donde los recluían a todos en un solo lugar, así ya no tenían que ir y venir a su casa, y ahí lo tenían en explotación. Entonces, este poco acceso a los servicios esenciales por parte del Estado, y además, si tenemos víctimas que antes tenían un trabajo, un pequeño trabajo, un pequeño ingreso para su familia, durante el tiempo de COVID ya no podían hacer lo mismo. Entonces ya no tenían alimento para poder darle a su familia, y es por eso que los estados aplicaron un plan de emergencia para poderles dotar de algo de alimento a las víctimas y poder ayudarles después de que esté abriéndose poco a poco esta pandemia, un poco de mayor acceso también al trabajo. Obviamente también hubo un incremento de miedo a la detención por parte de las víctimas, ya sea de migración o de policía, por todos los controles que se iban poniendo en las calles, en las avenidas, en las carreteras, para verificar, dependiendo del país, tu cédula, tu género, si podías salir a esa hora o no podías salir a esa hora. Y también el mayor dificultad en las investigaciones, porque si sabíamos que en ese bar estaban llevando 10 mujeres a explotación sexual, ahora ese bar está cerrado y quién sabe si ya vaya a abrir. Entonces, obviamente eso nos dificultó un poquito más las investigaciones, y ahora los tratantes van a ir a los lugares que ya están abiertos. Y bueno, otra de las circunstancias que también se vio durante los desafíos del COVID-19 eran las libertades anticipadas de las personas que estaban privadas de libertad. Y recuerdo que entre unas de las personas estaban tratantes. Y yo decía, bueno, este es un delito de lesa humanidad. ¿Cómo van a dejar en libertad a alguien que tiene una sentencia de 15 años por trata de personas en libertad durante este tiempo? Porque obviamente va a salir a buscar más víctimas. Entonces, era este tema era algo que no tenían en el radar las autoridades penitenciarias, pero que teníamos que ponerlo en la lupa. Nuestra oficina, de igual manera, tiene el reporte global de trata de personas 2020, que fue publicado en este año, que abarca la información de víctimas de trata de personas y también sentencias de 143 países. Se lo estoy diciendo de manera general, porque también se incluyen los diferentes casos que ha habido alrededor del mundo. Estos 148 países cubiertos tienen información del 2016 hasta el 2019 en alguno de los casos. Nos da una estadística general donde la mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres y niñas. Mujeres en un 46% y niñas en un 16%. Esto es a nivel mundial. Pero obviamente a nivel de Centroamérica y el Caribe y Sudamérica, estas cifras van cambiando, porque no es lo mismo hablar de África, hablar de Asia, a la realidad que tenemos en nuestra región. Algo que notar muy grande es cómo están siendo enganchadas estas víctimas. Y sobre todo en un 51% entra por una necesidad económica. Después viene de una familia, un 20% de una familia disfuncional. También tenemos un apego emocional cuando es tu pareja, tu novio, el tratante en un 13%, pero también cuando estamos hablando de las rutas migratorias y los flujos, en un 10% también tenemos víctimas que son enganchadas por esta migración, su estatus de migración irregular. También, ¿cuál es la modalidad que más utilizan los tratantes? Sigue siendo la explotación sexual en un 50%, 38% la explotación laboral, y también están siendo utilizadas las víctimas de trata en actividades criminales. Así es que cuando vemos las pandillas que están reclutando a los niños y a las niñas para ser parte de la red, que son los que llevan las armas, los que llevan la droga, porque esto no llama tanto la atención a la policía, entonces es justo lo que se aprovechan los tratantes para utilizar a los niños, a las niñas y a las jóvenes en este tipo de actividades criminales. Las modalidades de la trata de personas en trabajo forzoso siguen siendo servidumbre doméstica, en la construcción, en la minería, en la pesca, también en la agricultura, que es justo donde se está incrementando también la explotación laboral. Tenemos que, ¿cómo se organizan los tratantes? A veces pensamos que nada más es un crimen organizado, pero no, en realidad también puede ser tu propia familia. Nosotros en este informe global nos visualizamos cuántos son los tratantes que vienen desde tu propia pareja o tu propia familia,
que es en un 11%. Tenemos en un 14% es que cuando ya son dos personas las que se organizan. En un 18% es cuando ya está todo el gobierno y todo globalizado. Pero el mayor número de redes de crimen organizado en los casos a nivel mundial, en un 57%, es toda una empresa donde hay diferentes personas, el que la engancha, el que la transporta, el que paga el arrendamiento del lugar donde está siendo explotada. Y obviamente cada uno de ellos son tratantes. Entonces, en un 57% estamos viendo que son redes parecidas dentro del crimen organizado que funcionan como una empresa que podría ser una empresa normal, podría ser un salón de masajes, podría ser cualquier lugar, y es ahí también donde blanquean el dinero. Por eso se habla que muchas veces que trata de personas está relacionada al crimen organizado. Y a nivel de las cifras mundiales estamos viendo antes, desde el 2006, el 79% era explotación sexual y 18% explotación laboral. Ahora vemos en las cifras del 2018-2019 que 50% es la sexual y 38% laboral. Esto nos quiere decir que tenemos mayor identificación de otras modalidades de trata de personas y que la policía y la procuraduría está mejor especializada para identificar estos tipos de movimientos. Obviamente, nada más tomar en cuenta que las comunidades más pobres están en muchísimo más riesgo de caer víctimas de trata de personas o también ser objeto de tráfico ilícito de migrantes en busca de esos sueños más adelante. Como bien lo mencionaba la señora Mantilla, la tecnología juega un rol muy, muy importante en este enganche a las víctimas, en esta situación de explotación. Y bueno, el uso de internet ahora está siendo mayor utilizado por los niños y las niñas, así es que están en mayor situación de riesgo. En nuestro país, bueno, nuestro país, digo, en toda la región, es que tenemos un 40% niñas víctimas de trata de personas. Y si lo juntamos con el 8% de niños también, esto nos quiere decir que tenemos que poner mucha, mucha atención en nuestros niños y en nuestras niñas para protegerlos de este tipo de delitos, porque tenemos el mayor número de niñas y niños identificados alrededor del mundo en nuestra región. Y bueno, ahora sí, me intentaré ir lo más rápido posible, porque tenemos diferentes cifras desde Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, pero recordarles que estos casos siempre son muy, muy, muy difíciles de investigar, pero no imposibles. Y la atención que reciben de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Y por eso también los estados en nuestra región, que justo me consultaban esto, qué acciones están haciendo a nivel de los países, es que existe esta coordinación regional a través de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Tenemos agencias especializadas de la Procuraduría, de la Policía, de Trata y de Tráfico, pero también es muy importante resaltar que el sector privado puede apoyar en la prevención, en la identificación de estos casos, las organizaciones también en el seguimiento, en la atención a las víctimas, pero también, como José les va a platicar al respecto, en acompañarlas durante el juicio y esta respuesta judicial que se requiere para llegar a una sentencia. Entonces, estas acciones a nivel nacional, a nivel regional, pero también a nivel local, de estas comunidades que son muchísimo más vulnerables, poner mayor atención. También el acceso a la educación durante este tiempo y bueno, con los medios de comunicación, que también no queremos que revictimicen a las víctimas, que cuando haya un operativo que estén sacando a las víctimas recién recuperadas. Entonces, estos desafíos, ya para concluir, en la región es que tenemos un aumento en la migración irregular y una disminución en la migración regular. Tenemos mayor movimiento fronterizo controlado y no controlado, y estas rutas de utilización del narcotráfico por estos pasos no controlados, donde están pasando drogas, armas, personas, animales, y es donde también los países deben de poner mucha atención. Obviamente la trata cada vez es mecanismos más complejos y dinámicos, así como el crimen organizado se va moviendo, igual el gobierno debe de estar tomando estas medidas para estar moviendo y no solamente aplicar lo mismo. Estas redes que operan cruzando continentes completos es donde tenemos que atacar, no solamente a la persona que lo está transportando, porque alguien más le está dando la instrucción, alguien más que viene desde África, Asia, donde lo están trayendo hacia Sudamérica y luego cruzan por Centroamérica para ir cruzar por México, Estados Unidos y Canadá.
Y bueno, obviamente tomar en cuenta las razones de estos movimientos fronterizos migratorios, que es la pobreza, la falta de oportunidades, la inseguridad en sus países y los desastres naturales. Y por nuestra parte, para la Oficina de Naciones Unidas, pues estamos aquí para acompañarles, ayudarles y lo que necesiten. Muchísimas gracias. Agradecemos a Lourdes y a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por esta visión general en esta subregión de las Américas. Si vamos a abordar la trata de personas en nuestro país, tenemos que abordar la pobreza, el racismo y la violencia de género. Rachel Lloyd. Enseguida paso a darle la palabra a José Monteiro, que es director de país para la Misión Internacional de Justicia en República Dominicana. En el 2020 ocupó los cargos de director asociado de investigación y fortalecimiento de la aplicación de la ley y como coordinador general de la coalición de la sociedad civil contra la trata de personas. Ha sido oficial de seguridad de la Policía Federal de Brasil, agregado de policía adjunto en Argentina y analista para Interpol como director del programa Intercops. Cuenta con una alta experiencia en la investigación de delitos relacionados al narcotráfico y la trata de personas. Por favor, José. Gracias, Fernando. Gracias, gracias a todos. Gracias a la CIDH por la invitación. Yo empiezo con una casi como una declaración que todos conocemos. Latinoamérica, como sabemos, es un subcontinente de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Todos y cada uno de los países de la región, nuestros países, sufren con ese fenómeno. Y en ese contexto, yo creo que las actividades que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil que lidian con temas relativos a los nuestros, de derechos humanos, se pueden dividir en dos. Hay las organizaciones que se dedican a casos individuales, en trabajos más directos con las comunidades. Ellas hacen un trabajo sumamente importante y necesario en la ayuda a estas poblaciones más vulnerables, y gran parte de esas organizaciones se encuentran entonces en ese universo de las comunidades, lo que es muy importante. Pero hay otras necesidades programáticas o otras organizaciones que trabajan quizás con un carácter más amplio y estructurante, que también debemos considerar con el objetivo de transformar las estructuras del sistema público de justicia y del sistema de protección a la víctima. Y lo que estamos haciendo aquí en la República Dominicana, después de haber pasado algunos años en esa modalidad que llamamos de trabajo de casos, donde trabajábamos cada caso de manera individual, nosotros pasamos a una segunda fase programática que llamamos de reforma del sistema público de justicia y es la experiencia que hemos vivido aquí que me gustaría entonces compartir con ustedes. Les cuento, para empezar, la situación actual de la República Dominicana con algunos datos que creo que son importantes. República Dominicana, como ustedes saben también, así como la región, es un país de origen, tránsito y destino para las víctimas de trata. Aquí en el país, de todos los migrantes aquí en el país, 87% son de origen haitiana. Lo que nos lleva a creer y nos lleva a observar que esas personas de esa nacionalidad son las personas que más sufren con la trata de personas para diversos fines aquí en el país. Y la situación no es la misma, pero también es muy grave cuando hablamos de las colombianas, de las mujeres colombianas y las mujeres de Venezuela, que también suelen ser víctimas de trata aquí en el país. La situación de Haití, como ustedes saben, y la República Dominicana, es una situación histórica de algunos conflictos. Según la Constitución Dominicana, la última, 2010, solamente los haitianos que tienen, nacidos aquí en el país, que tienen los dos padres en situación regular, es que pueden ser entonces considerados como nacionales dominicanos, y eso es muy difícil. En general, los haitianos no están en situación regular aquí en el país. Entre 2019 y 2020, también nosotros pudimos observar un incremento en el número de denuncias de crímenes de naturaleza sexual y de trata también por internet. Entre 2019 y 2020 pudimos observar un 224% de incremento en estos números, lo que va al encuentro, y estar de acuerdo con lo que decía Lourdes y la señora Mantilla un poco más temprano.
Y el gobierno, hablando de los haitianos, el gobierno ha anunciado la creación o la construcción de un muro fronterizo entre los dos países, dada la tensión que existe aquí. Pero después de 8 años de JM aquí en la República Dominicana y después de haber cometido errores y aciertos en su trayectoria, me gustaría dejarles 3 sugerencias que les pueden ser útiles en el desarrollo de sus programas y que pueden ser útiles para el desarrollo de los proyectos que tiene la sociedad civil y con el gobierno. Les comento que Misión Internacional de Justicia es una organización presente en diversos países del mundo y siempre trabajamos apoyando a los gobiernos nacionales en la lucha contra crímenes que tienen que ver con los derechos humanos. Apoyamos al gobierno contra la trata de personas con fines sexuales y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Como les comentaba Lourdes, nosotros acompañamos a la policía en sus investigaciones con nuestros investigadores, acompañamos a las víctimas en los tribunales, tenemos nuestras abogadas que hacen la representación gratuita de esas víctimas y también tenemos un programa de restauración de víctimas que dura hasta 2 años. Y entonces vamos a esas sugerencias que son fruto entonces de esa experiencia que tenemos aquí en el país y en la región. La primera sugerencia, enfocarse en los marcos legales. Si en su país no hay una ley que regule la situación en la que usted trabaje, hay que proponerla. Esa providencia sirve tanto para la modificación o la creación, perdón, de una ley que no existe y con la modernización de esa relación entre el juez, el fiscal, el policía, el sobreviviente, el criminal. Entonces, hay que haber una ley que regule esas relaciones, que regule cómo va a pasar a cada vez que se comete ese tipo de crimen. Entonces, es importante. Pero también es importante para generar una discusión social al respecto del tema. Les cuento que aquí, en República Dominicana, nosotros, a fines del año pasado, pudimos trabajar con la coalición de las ONGs contra la trata de personas aquí en el país para poner fin al matrimonio infantil. Fue una iniciativa parlamentaria con el apoyo de la sociedad civil. Pero si su país también tiene una ley, pero es necesario que actualicemos esa ley, hay que hacerlo. La ley contra la trata de personas aquí en la República Dominicana es una ley de 2003, una ley antigua, una ley que no prevé situaciones de internet, por ejemplo, como las que vivimos hoy. Entonces, estamos proponiendo y trabajamos como sociedad civil desde el segundo semestre de 2018 para modificar esa ley, para que la ley regule de manera más moderna esas relaciones, pero también garantice a las víctimas de trata de personas condiciones mejores para la observancia de sus derechos. Pero también en esa ley nosotros propusimos una tasa de $1 para los turistas que visitan el país, porque percibimos que la principal debilidad del país en cuanto al trabajo de sus agencias públicas es exactamente la falta de una fuente permanente de recursos. Y eso no es solamente una realidad aquí en República Dominicana, es una realidad en mi país, yo soy de Brasil también, pero también una realidad que se ve a nivel subcontinental. Entonces, aprovechen esas discusiones, tanto para la creación de una ley, pero también para la actualización de una ley que ya existe, para intentar encontrar, si es necesario en su país, esa fuente permanente de recursos. Nosotros podemos hacer mucho, podemos capacitar, podemos ayudar con recursos, podemos ayudar con planificación, con metodologías, pero para que sobre la marcha, tenemos que hacer con que el gobierno mismo se haga responsable con sus recursos, con los recursos de la sociedad, recursos públicos para ese tipo de trabajo en la lucha contra estos crímenes. Entonces, la primera sugerencia que les tengo hoy es enfocarse en los marcos legales. La segunda sugerencia sería promover capacitaciones, pero enfocándose en la práctica. Nosotros hemos visto que los mejores entrenamientos son los que se enfocan en los aspectos prácticos de la actividad que queremos desarrollar. La mayoría de las capacitaciones pueden, actualmente, en razón de la pandemia, y después que pase la pandemia, pueden realizarse
en ambiente virtual por internet, pero algunas nosotros creemos que deben ser presenciales exactamente porque tenemos que enfocarnos en los aspectos prácticos, en la vivencia que las personas tienen que tener antes de trabajar en la calle, por ejemplo, con un investigador. Entonces, algunos entrenamientos deben ser presenciales. Les comento que nosotros estamos cerca de empezar ahora una capacitación para 400 policías y después de una capacitación de una semana tendremos otras 2 semanas de práctica, porque queremos que ellos practiquen con nosotros antes que practiquen por sí mismos. Otra cosa importante en ese universo de las capacitaciones es que es importante que haya un intercambio de informaciones entre las organizaciones de la sociedad civil para evitar de un lado el retrabajo, porque muchas veces la sociedad civil ofrece al gobierno esas capacitaciones y el gobierno lo acepta todo, pero hay otras organizaciones que también están haciendo lo mismo. Entonces, ese intercambio de informaciones entre las organizaciones es muy importante. El apoyo y la alianza con el sistema de Naciones Unidas, como les comentaba Lourdes, siempre es muy importante. Naciones Unidas, a través de UNODC, a través de OIM, a través de UNICEF, a través de UNDP, tienen expertos muy interesantes que saben mucho sobre el tema, que tienen una visión un poco más general y holística sobre el tema y tienen materiales específicos para las capacitaciones que tenemos. Entonces, es importante que nosotros podamos seguir también de la mano con Naciones Unidas. Y entonces la primera sugerencia, enfocarse en los marcos legales. La segunda sugerencia, promover capacitación enfocándose en la práctica. Y la tercera sugerencia es la incidencia política a través de una coalición de ONGs. En el caso que no exista una coalición en su país, yo les animo que armen a una coalición, que creen en una coalición, porque eso facilita tanto la comunicación entre todos, como les comentaba, de las capacitaciones, por ejemplo, y otros aspectos programáticos de cada uno de nuestros programas, además de servir también como una plataforma para incidencia política y gubernamental. Les comentaba sobre el tema del matrimonio infantil, y ahora mismo nosotros empezamos con otro tema a través de la coalición, que es el tema de la creación de una ley general de protección a la víctima, como existe en México, por ejemplo, y estamos ahora intentando proponerla aquí en el país. Y por qué no, Lourdes, no sé, ese sería el caso de que, como nosotros ya tenemos, como ustedes ya tienen, una ley modelo contra la trata, que puede servir como, y que sirve de verdad como una inspiración y una fuente para todos los países, quizás podemos tener también un modelo de ley de Naciones Unidas para protección general a las víctimas, porque entendemos que, aunque las leyes específicas contra la trata, por ejemplo, tengan ese elemento de protección, pero no, nos parece que es interesante que haya en un texto legal los aspectos de protección, pero también los aspectos de responsabilidad del Estado en cuanto a los intereses de esta víctima. Entonces, eso es muy importante. Nosotros hemos percibido también que dentro del trabajo de una coalición es importante que nosotros invitemos a observadores, que pueden ser también organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, como Interpol, como otras, pero también pueden ser las embajadas que poseen proyectos en el país. Las embajadas, y el ejemplo que tenemos aquí en República Dominicana nos dice mucho sobre eso, están dispuestas a apoyarnos. Es importante que, no en todas las reuniones, pero una vez u otra, que sean invitados para que participen y puedan dar o poner su granito de arena ahí también. Y es importante el empoderamiento de las víctimas. Y JM, por ejemplo, tiene una red global de sobrevivientes. Cada país tiene su capítulo en la cual buscamos que sean líderes en sus comunidades. Y podemos también hacer eso a través de las coaliciones. Y también en el trabajo de las coaliciones con el gobierno de incidencia, podemos entonces usar, en el buen sentido de la palabra, el testimonio de las víctimas para empoderar nuestro mensaje. Esto ha sido muy útil. Y nosotros tenemos una visión para el futuro, aquí desde la coalición dominicana de contra la trata de personas, de tener en el futuro una coalición latinoamericana
de la sociedad civil contra la trata de personas, que pensamos que será conformada por las coaliciones nacionales de cada uno de nuestros países. Si alguien tiene ideas al respecto de ese tema, por favor, hablen conmigo después porque estamos en ese proceso. Yo tendría otras sugerencias tan importantes como las que acabo de comentar y podemos discutirlas en otros momentos, pero estamos seguros que las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil como un todo, es un pilar importante para las políticas públicas en nuestros países, pero no nos podemos olvidar que el objetivo final es que los gobiernos puedan hacerse responsables por las acciones que se deben llevar a cabo en favor de los más vulnerables. Debemos unirnos todos para que nuestras voces puedan ser las voces de esas personas. Pero si lo hacemos con más impacto, catalizaremos los cambios necesarios de manera más importante. Entonces, esas son las sugerencias que yo tengo para el día de hoy. Estoy disponible para después cualquier duda o cualquier inquietud. Gracias, Fernando. Gracias, José. Agradecemos los aportes de la Misión Internacional de Justicia, ya que vemos cómo la sociedad civil y Estado pueden unir esfuerzos contra la trata de personas, y muchas gracias por estas tres sugerencias. Lo que sí vemos es que la trata de niños se está convirtiendo en una fuente de ingresos para el crimen organizado, para las pandillas. Entonces, donde normalmente venderían armas y drogas, ahora están recurriendo a la venta de niños. Dalia Racine. Siguiendo con nuestro programa, invito a María Eugenia Villarreal, quien es directora de la Asociación contra la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo Sexual y Trata de Personas, SECPAT, para Guatemala desde el año 2010. Está en el abordaje integral del delito de la trata de personas con enfoque de género, interseccionalidad y diversidad racial en el Triángulo Norte. Ha publicado más de 13 libros sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados y trata de personas. Posee un doctorado en sociología de la Facultad de Estudios Superiores de América Latina en París, Francia. Por favor, María Eugenia. No te escuchamos, María Eugenia. El micrófono, por favor. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial a Fernando. Muchas gracias, Fernando, por esta posibilidad, por invitarme a participar y también a la comisionada. Yo me voy a referir en este espacio al Triángulo Norte. ¿Qué es lo que está pasando con las víctimas de trata de personas en el Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, podemos empezar diciendo que la trata de personas es un delito pluriofensivo y además una grave violación a los derechos humanos de las víctimas. La protección, atención directa, acceso a la justicia y a la reparación digna se convierten en derechos fundamentales para las personas sobrevivientes de este delito, para que puedan recuperarse y reformular o retomar su proyecto de vida. La trata de personas en el Triángulo Norte Centroamericano se desarrolla dentro de un contexto de flujos migratorios considerables y de crisis humanitarias. Estos aspectos constituyen el fundamento para las actividades de la trata de personas, pues influyen en el factor demanda de servicios sexuales o laborales, en el factor de la oferta de las personas accesibles y vulnerables, y en la calidad de la respuesta de los estados. Asimismo, existe una falta de comprensión por parte de algunas autoridades de la subregión sobre cómo son afectados o afectadas las víctimas por este delito, de acuerdo a si son adultos o adultas, adolescentes, niños o niñas o miembros de la comunidad LGTBI, lo que repercute en la forma en la que se garantizan sus derechos, entre ellos el de acceso a la justicia. Los estados deben entender que la trata de personas con fines de explotación sexual no es un crimen neutral en términos de género, pues afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres de manera desproporcionada y se nutre de la cultura patriarcal y adultocentrista.
En el acceso a la justicia para las mujeres todavía existen brechas, puesto que no se está brindando una protección y atención adecuada que asegure el efectivo acceso a la justicia de las víctimas. Lo anterior es una consecuencia del amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están o las que estamos sujetas a las mujeres, por su condición de género y por las distintas formas interseccionales de discriminación que nos afectan. En términos cuantitativos, la víctima de trata de personas en el Triángulo Norte es una cuestión de especulación. Las estimaciones suelen estar basadas en el número de víctimas detectadas. UNODC con fines de explotación sexual será detectada anualmente. O sea, una de 30 son detectadas. Ahora bien, la situación en general de la trata se ha recrudecido debido a la pandemia del COVID-19, como nos mencionaba Lourdes. Las medidas tomadas por los gobiernos para disminuir la propagación del virus han ocasionado un incremento en el número de víctimas, principalmente a través de su captación por medio del Internet. El Internet ya ha expuesto a las víctimas a mayor confinamiento, mayor explotación, mayor crueldad, y se les ha limitado su acceso a servicios esenciales. En estos tres países que estamos refiriendo, Guatemala, El Salvador y Honduras, los recursos financieros destinados a la lucha contra la delincuencia han sido desviados hacia áreas relacionadas con la contención de la pandemia. Los servicios para asistir a las víctimas de trata han sido reducidos al mínimo o han sido cancelados. Los gobiernos han concentrado las acciones de las policías nacionales exclusivamente para contener la propagación del virus, dejando las investigaciones en materia de trata en un plano no priorizado. Estos tres países, suspendieron todas sus actividades en el sector público, lo que tuvo repercusiones negativas, particularmente en la continuidad de las investigaciones en curso y en el inicio de nuevas investigaciones tras la recepción de información sobre nuevos casos, puesto que solo se atendían o se atiende por parte de las fiscalías casos en flagrancia con el poco personal de turno habilitado. Asimismo, las víctimas de trata de personas no han tenido acceso a hogares de protección y abrigo, pues algunos incluso han cerrado sus puertas debido al virus, mientras otros carecen de equipo de protección del COVID, lo cual pone en riesgo tanto a las víctimas como al personal. Algunas víctimas extranjeras que han sido rescatadas no pueden volver a sus hogares porque las fronteras están cerradas debido a la pandemia. Otras se enfrentan a demoras en los procedimientos legales y a una reducción del apoyo y de la protección de las cuales dependen, mientras que algunas están en riesgo de mayor abuso o de ser abandonadas por sus propios captores. Esta situación ha conllevado a que las víctimas tengan aún menos oportunidades de escapar y encontrar ayuda. Es muy necesario que los países mantengan los albergues y las líneas telefónicas de auxilio abiertas, asegurar el acceso a la justicia y prevenir que las personas en situación de vulnerabilidad caigan en manos del crimen organizado. La pandemia vino a exacerbar las condiciones de pobreza e inseguridad, provocando que muchos niños y niñas están siendo forzados a salir a las calles en busca de alimentos o ingresos, o a emigrar sin un adulto que los acompañe, lo que ha incrementado el riesgo de ser explotados. El cierre de escuelas no solo ha dificultado el acceso a la educación, sino que también en algunos casos ha impedido el acceso a lo que era la principal fuente de refugio y alimentación. Por otra parte, el crimen organizado y las estructuras criminales
se han beneficiado de esta crisis, ya que han emergido nuevas oportunidades para las redes de tratantes, debido a la que la población se encuentra en mayor vulnerabilidad y por la afluencia de grupos migratorios, lo que ha conocido un repunte del número de víctimas de trata, debido a que son captadas o secuestradas por las estructuras criminales o por los carteles de la droga. La existencia de poderosas pandillas o maras en los tres países a los que nos estamos refiriendo es por todos conocido. Estas pandillas, para generar ingresos, realizan actividades delictivas como la extorsión, el sicariato, tráfico y distribución de drogas, entre otros, y se valen del reclutamiento de personas menores de edad para cometer sus fechorías. En 1919, la División de Protección Internacional de la ACNUR advirtió en Ginebra, Suiza, que algunas pandillas, como en el caso de las maras, conocidas como maras, en esta subregión, dependen en gran medida del reclutamiento forzoso para ampliarse y mantenerse. Por el general, reclutan a jóvenes pobres, sin hogar y provenientes de segmentos marginados de la sociedad o de determinados barrios. Esta misma CIDH ha resaltado que, como consecuencia del crimen de inseguridad y violencia en la región, el entorno es particularmente pernicioso para los y las niñas y niños y adolescentes. La niñez que vive en los barrios son con fuerte presencia e implementación de las maras y las pandillas. Es uno de los grupos que más se ve afectado en el goce de sus derechos, por lo que las niñas, niños y adolescentes son expuestos a las presiones, amenazas, violencia y engaños por parte de las maras, y son utilizados y abusados para sus actividades. Y por otro lado, son estigmatizados, discriminados y maltratados por los agentes del orden, ya que los ven como potenciales delincuentes. Los y las jóvenes y adolescentes son las poblaciones en mayor riesgo, pues las edades de reclutamiento inician desde los 5 años en algunos casos, pero la edad más frecuente es al llegar a la edad del inicio de la adolescencia, que es a partir de los 10 años aproximadamente. Los reclutamientos ocurren en las comunidades donde viven, así como los diversos centros educativos, barrios o colonias en donde tengan que trasladarse para llegar a sus centros de estudio. En Guatemala, nuestra organización ECPAT ha identificado que los espacios públicos de recreación y educación son los parques, canchas deportivas e incluso dentro de los establecimientos educativos. Son utilizados estos espacios para el reclutamiento, pero la investigación de estos casos no se ha ordenado por las autoridades. El reclutamiento forzado de menores de edad para actividades delictivas o forzar su permanencia en las maras son una modalidad de trata de personas. Sin embargo, estos casos no están registrados en los informes país. En consecuencia, es evidente que las autoridades policiales y fiscales no están identificando correctamente a los niños y niñas víctimas de trata de personas bajo esta modalidad, perpetuando las situaciones de riesgo y de mayor vulnerabilidad de estos niños y niñas para ser captados por las redes del crimen organizado. Ahora bien, ¿qué pasa con las niñas y las adolescentes? Son captadas bajo enamoramiento, algunas veces por los miembros de las pandillas. Y una vez que entran en las estructuras, son explotadas sexualmente y utilizadas para otras actividades criminales, como por ejemplo distribución de drogas o para hacer banderas. Lo cual refleja además que esta modalidad afecta de forma diferenciada a las niñas por razones de género. La situación de desprotección de las niñas y adolescentes mujeres en la región se ve reflejada en el caso del presidio Boquerón en Guatemala, que revela situaciones de explotación sexual desde las cárceles, en las cárceles, por los reclusos operadas por estructuras criminales y por las maras.
Entonces, desde ahí se les facilita y contacta a los tratantes para que lleven a los presidios a niñas. Y este caso de Boquerón es muy significativo porque era trasladada una chiquita de 14 años proveniente de El Salvador, que felizmente fue detectada y salvada y atendida en la frontera con Guatemala. Entonces son casos verdaderamente extremos de lo que estamos hablando. En 2019, durante su visita a El Salvador, la relatora especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud identificó áreas problemáticas en contexto del incremento de la violencia, entre ellos la coacción de niñas, adolescentes y mujeres para participar en actividades sexuales como con los miembros de pandillas, incluyendo las llamadas novias, que son forzadas a llevar a cabo visitas íntimas, tanto con las maras como a las prisiones. Estas prácticas constituyen prima facie formas contemporáneas de esclavitud y están prohibidas por la normativa internacional de derechos humanos. La Naciones Unidas sobre Esclavitud Contemporánea manifestó que la niñez hondureña es reclutada por el crimen organizado para cometer delitos de cualquier índole. Generalmente son utilizadas en cualquier labor que necesite el grupo, como que, por ejemplo, ser sirvientas, esclavas sexuales, espías y para realizar actividades ilícitas, entre otras formas de cosificación. Las organizaciones criminales consideran a la niñez mano de obra barata y prescindible, además de que se enfrentan a penas menores severas. Por ello, les encargan los crímenes más graves y las actividades de mayor riesgo para su integridad personal, a riesgo de ser detenidos por las fuerzas del orden y criminalizados. De hecho, los códigos penales, en su apartado sobre la trata de personas de estos tres países, no contempla entre sus modalidades de trata el reclutamiento forzado. No han reconocido como víctimas de trata a la niñez obligada a participar en actividades delictivas. De hecho, son consideradas y consideradas como criminales y no como víctimas a proteger, pues en términos generales, estigmatizados, criminalizados y hasta acusados por el delito de asociación ilícita, vender drogas u otros delitos. Algunas pandillas, como el caso de las maras, dependen en gran medida del reclutamiento forzado para ampliarse y mantenerse. Esto es muy importante porque, de hecho, algunas pandillas de Honduras, como los chivizos, están compuestas en su mayoría por niños, niñas y jóvenes. Entonces, estamos ante una situación que el reclutamiento forzado por maras es un fenómeno. No es un fenómeno reciente, pues hace más de 2 décadas que se advierte de esta modalidad de trata por parte de organizaciones como Casa Alianza en Honduras. La respuesta más fuerte del Estado hondureño ha sido la remilitarización de la seguridad pública. Entonces, con esto ya cerrando, tenemos que decir que definitivamente los tres países cuentan con un marco legal, que si bien es cierto, es perfectible, si bien es cierto, hay necesidad de incorporar nuevos delitos como el que acabamos de mencionar. Sin embargo, nosotros consideramos que además de ponerse al día estos códigos penales, que en el caso de Honduras, por ejemplo, tiene una penalización de 22 años para el tratante y en el caso de Guatemala, 18 años, el problema real es que no se aplica. Ahí vemos nosotros la gran debilidad. No se está aplicando la ley y no se aplica por muchísimas razones, ¿sí? Pero ahí tenemos un valladar. Pero por otro lado, también tenemos que ver que el Estado debe dar mucho mayor inversión, tanto de recursos como financiera, a las fiscalías, a la policía, a jueces. Necesitamos mayor involucramiento de los gobiernos, que los gobiernos prioricen este tema que viene afectando cada vez más a los niños, niñas, adolescentes y a mujeres jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, María Eugenia, por presentarnos una de las realidades del Triángulo Norte.
el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en pandillas, maras y grupos al margen de la ley. En palabras de Ayan Hirsi Ali, la mayoría de las víctimas de trata son víctimas de explotación sexual, la mayoría de ellas son mujeres y muchas de ellas son niños. Finalmente, invitamos a Mónica Sancho Rueda, quien es profesional en Derecho y docente contra la trata de personas para la Universidad de Costa Rica. Es coordinadora del proyecto Apoyo a la Sensibilización y Capacitación de la Comunidad Universitaria y Nacional en la Trata de Personas en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Brinda apoyo a la investigación para la efectiva sanción del delito de trata de personas, especialmente en mujeres y niñas. Asimismo, colabora con el proyecto Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual, la Violencia contra las Mujeres y la Discriminación. Su desarrollo profesional se orienta en temáticas relacionadas con géneros, hostigamiento sexual, trata de personas, violencia familiar, violencia doméstica, derecho familiar, entre otros. Por favor, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una actividad realmente importante de la comisión y creo que todas las personas que estamos ahorita invitadas nos sentimos bastante honradas de contar con este espacio y poder transmitir esta información que tenemos. Voy a hacer una proyección de una presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bueno, el tema de trata de personas en Costa Rica normalmente ha sido tratado de una forma institucional bastante agresiva. Una de las cosas que hicimos fue inventar la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, en donde se confluyen todos los ministerios, instituciones públicas e incluso fundaciones pueden participar precisamente para prevenir, para investigar, para sancionar la trata de personas. De igual forma, a pesar de todos los esfuerzos institucionales y legales que podemos utilizar en el tema del combate de la trata de personas, en el medio de la pandemia hemos visto cómo se han visto vulnerabilizados todos esos medios que hemos utilizado. Ha habido un incremento de la captación en línea. Uno de los aportes que se ha estado haciendo a nivel mundial, por supuesto, es el uso precisamente del Internet para poder conectarse, pero acá incluso lo hemos utilizado para dar clases. Para cada una de las reuniones de trabajo ha sido una de las banderas más importantes. Y eso ha incrementado, por supuesto, la captación porque las personas se han vuelto más vulnerables. ¿Esto qué quiere decir? Primero, ha habido un desvínculo de las redes de apoyo sociales comunes que tiene la persona. Eso implica a su vez que a la hora de ingresar a diferentes páginas o recibir algún tipo de información por internet, son más fáciles o más susceptibles de ser engañadas. Esto precisamente por la falta de criterio de alguna persona que le esté apoyando. Por otro lado, ha habido un posible, ¿verdad?, aumento de demanda en el cibersexo de personas, niñas y adolescentes. Esto lo hemos visto mucho precisamente por el uso de los espacios cibernéticos para clases. El hecho de que los niños y las niñas ahora tengan sus portátiles específicamente para la atención de clase durante todo el día, ha permitido que estén más tiempo expuestos a las tecnologías. Y en realidad no ha habido tanta vigilia de padres y madres o tutoras, personas que están haciendo sus labores de cuidado, conexiones en redes engañosas. La posible menor fiscalización de las autoridades en atención del tema de trata, esto ha sido un tema bastante fuerte acá. Nuestros esfuerzos institucionales se han concentrado en la batalla contra el COVID-19, tanto los refuerzos de seguridad, de investigación e incluso presupuesto se han venido disminuidos. Primero porque estábamos en una crisis económica, pero al sumarse el tema de la pandemia COVID-19,
se ha visto vulnerabilizada precisamente la FONAT. ¿Qué es la FONAT? Es un fondo que se creó específicamente, de hecho dado por ley, para atender el presupuesto sobre trata de personas. Este fondo, aunque tiene un margen de especialización, también se ha visto directamente afectado precisamente por la crisis. Además, nuestras organizaciones han visto también afectados sus presupuestos y por ende su actividad, tanto desde lo colectivo como en lo individual, en la hora de darle atención a víctimas de trata o hacer procesos de prevención. Muchas de las organizaciones actualmente están trabajando sin presupuesto o con bajo presupuesto, pero de los esfuerzos que se puedan ver a nivel público, están concentrados por el interés que tienen las personas que colaboran en estos proyectos, por el deseo de cubrir y proteger a las víctimas de trata. Por otro lado, dentro de todo este tema del COVID, hemos visto una población migratoria nicaragüense importante en la zona, en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Para atender el tema del COVID, esto se dio el año pasado, hubo una migración muy importante, que las personas indicaban de que necesitaban tener mayor seguridad sanitaria, que necesitaban poder verificar si tenían o no COVID, y habían visto que en Costa Rica había una protección importante en el tema y que se estaban implementando medidas precisamente en contra de este virus. Por otro lado, en nuestro país vecino, específicamente su político, que ahorita es presidente del país, no necesariamente había realizado todo un trabajo de atención a la pandemia. Había muchas inquietudes, ¿verdad?, y contradicciones en el tema, y eso provocaba precisamente un nivel de inseguridad importante para la población. Entonces, inicialmente en Costa Rica lo que estábamos haciendo era atendiendo de forma directa a las víctimas, a las personas migrantes, a las personas víctimas de virus, y se les estaba realizando la prueba de COVID, se les estaba dando la atención más inmediata posible, pero no dábamos abasto y se organizaron tanto fundaciones como empresas privadas para ayudar a la facilitación de esto. Siempre había un grupo de personas migrantes que estaban varadas en la frontera, porque a pesar de todas las ayudas que les pudiéramos brindar, ciertamente el presidente también exigía de que se volvieran a su país. Entonces hubo un tema ahí político bastante importante. Se vino otro grupo después, esto es en otro momento, se reportaron 200 personas varadas en Peñas Blancas, precisamente es uno de los límites, y todas estas personas remitían de que necesitaban de forma urgente atención, que se sentían en riesgo, ¿verdad?, que había una situación de riesgo importante para ellos en el tema de la pandemia, que no había una atención adecuada. Y el otro problema que se estaba dando con la migración específicamente era la aglomeración, porque no seguían ningún tipo de protocolo para mantenerse en esta caminata migratoria que estaban realizando entre ambos países. Por supuesto que el crimen organizado ve la situación de vulnerabilidad general mundial y aprovecha su momento para incrementar su trabajo en el tema de tráfico de drogas. El tema de específicamente del encierro hizo que muchas personas perdieran esa conexión, pero también hizo que efectivamente el crimen organizado operara de forma bastante privada, ¿verdad? Hizo que escondieran en la clandestinidad lo que estaban haciendo de una forma un poco más pacífica. De alguna forma era más sospechoso cuando se daban en las afueras, que había movimiento de personas que salen y entran, y las personas hacían de alguna forma algún reporte, pero al operar de esta otra forma, precisamente justificándose bajo el criterio de las restricciones gubernamentales en el tema de la pandemia, sí vimos cómo incluso en los vecindarios ha habido departamentos que se han estado utilizando específicamente para esto. De igual forma, dentro del espacio marítimo, sí ha habido un poco más de detección del tema de droga, pero también esto va de la mano con un incremento del uso de ese medio de transporte, específicamente por el descubierto que hay en atención por el tema de concentración de seguridad en los otros temas. Había un cambio importante en las modalidades de trata, en la explotación de las víctimas.
sí sabemos de que hay mucha información que se desconoce, hay información que se está dando de forma, digamos, que secreta y que por miedo no se está revelando, pero sí han estado utilizando otros mecanismos precisamente para mantener en trata a las personas. Eso ha implicado que hay un incremento de víctimas que no podemos detectar en nuestro país. Por otro lado, con respecto a la crisis económica, precisamente el tema de los préstamos ha sido una de las figuras claves acá. No solamente el tema de que al perder sus trabajos las personas se ven en un riesgo económico, sino que el préstamo por sí mismo ha sido un elemento clave para mantener a las personas en trata o un mecanismo de engaño para atraparlas. Ha habido un aumento de ofertas extraordinarias a personas en condición de vulnerabilidad, precisamente en atención al desempleo. Acá en Costa Rica tenemos ahorita un 35% de desempleo. Estábamos en un 27% y aumentamos a un 35%. Y ha habido un costo de la vida que ha incrementado un 15%. Sé que ahorita el dato puede ser superior, sin embargo, este es como el último dato del año pasado. El 67% de las personas califican una situación económica del país de manera negativa. Las personas pasaron por una situación específica. En el país, como una forma de mediar entre la persona empresaria y la trabajadora, autorizaron a suspender sus contratos de trabajo. Esto para de alguna forma promover que las empresas mantuvieran a las personas trabajadoras. Pero el problema de esto es que al suspender el contrato implica que la persona en realidad no puede trabajar, ¿verdad? No tiene un ingreso económico como tal y tiene que ver qué hace. Mientras que incluso la persona despedida tiene derecho a las prestaciones laborales y puede atravesar la situación crítica económica familiar con ese dinero. Pero al suspenderse el contrato no, porque no se le está dando ningún tipo de indemnización o colaboración para que pueda sostenerse durante el tiempo que está sin el trabajo. También, por supuesto, que había un impacto específico a nivel de integrantes familiares. El 46% de los miembros de la familia ha perdido su trabajo. 52% tienen algún familiar que ha visto disminuida su jornada laboral. Esto ha implicado directamente, por supuesto, en su economía. 57% de los ingresos no les alcanza y tienen algunas o grandes dificultades. Entonces, una de las cosas que hemos visto desde el tema público es ver personas que van ahorita a las casas a pedir comida. Eso es algo que hace muchos años no vemos. Es impactante ver ahorita, por ejemplo, incluso en la zona donde yo vivo, hay un montón de personas que están en una situación económica tan crítica que perdieron sus hogares y están durmiendo en las calles. Entonces buscan vecindarios, incluso lugares donde hay edificios o zonas medianamente seguras para dormir. Y siempre en espacios públicos. Los albergues no están dando abasto. Hay muchos que no están recibiendo precisamente por el tema del COVID-19. Se ha incrementado mucho el tema de detención del COVID-19, sin embargo, igual de esto no da abasto. Sí, hay algo importante que hay que rescatar y es el proceso de vacunación. Sin embargo, el proceso de vacunación ahorita va atendiendo la generación de las personas adultas mayores de los 70 años. Eso implica que todavía el resto de la población adulta, que típicamente era la población económica activa, ahorita está desempleada o trabajando bajo riesgo de contagio COVID-19. Obviamente se están aplicando todos los protocolos del caso, pero nadie puede asegurar que aún atendiendo los protocolos hay alguna persona que interrumpa algún mecanismo básico de protección y la otra persona se contagie. Entonces, se están dando estas condiciones y por supuesto que esto aumenta la crisis, la tensión, la ansiedad de nuestra población. Dentro de las estadísticas generales en el tema de trata de personas, del último informe que publicó la CONAP, tenemos que más del 80% de las víctimas son personas menores de edad y mujeres. Alrededor del 48.39% son niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos un 25.81% niñas, un 22.58% de niños. También dentro de la población adulta que ha sido víctima de trata, reitero, tenemos un 14.52% de hombres, 33.87% de mujeres adultas y 3.22% de mujeres transgénero.
todas estas personas fueron acreditadas como víctimas y recibieron toda la ayuda institucional. Dentro de los fines, dentro de las formas de explotación que hemos detectado en estas víctimas de trata, tenemos un 22.57% con explotación sexual, un 17.74% de trabajo forzoso, 3.22% que confluyen la laboral y la sexual, 6.45% servidumbre sexual, servidumbre doméstica 6.45%, 6.62% matrimonio forzado y situaciones de dependencia de las víctimas de trata un 42%. Entonces hemos visto, ¿verdad?, cómo ahora no solamente la víctima está dedicada al tema de la explotación sexual o al tema de la explotación laboral, sino que han empezado de alguna forma a hacerse mixtas esas modalidades de explotación en la misma víctima. Dentro de las nacionalidades detectadas, 74.20% eran personas costarricenses y el otro punto alto es el de precisamente población nicaragüense, 19.36%. Esto habla mucho precisamente de la vulnerabilidad migratoria que están viviendo las personas que han venido a nuestro país y que se encuentran en zonas bastante peligrosas a la hora de pasar. Hemos visto mucho que las víctimas de población nicaragüense se ven en una situación de riesgo precisamente a la hora de hacer el tránsito en frontera. Aquí opera el tráfico ilícito de personas y por lo tanto se ha vuelto un punto medular precisamente en la situación de trata, ¿verdad? Ha sido el lugar o el espacio en que las personas han sido mayoritariamente captadas. Sí ha habido un porcentaje menor, pero también había una situación de trata ya en el país en medio de el engaño, ¿verdad?, con las redes sociales y demás, pero principalmente ha sido la promesa de trabajo en el otro país, la promesa de una mejor condición económica en el otro país por medio del tráfico ilícito lo que más ha conllevado esta situación, además de propiamente el tema de la pandemia. Y una de nuestras preocupaciones, que este es un número que no está acá en la estadística, es precisamente ese grupo migratorio que, si bien es cierto, pudo recibir algún aporte institucional en ese soporte sanitario, hay otro grupo que se disgregó y obviamente en las fronteras, por más controles que se quieran establecer, siempre hay espacios donde se puede traspasar con mayores riesgos, como decía una de las panelistas. La situación acá es que al haber mayor control migratorio, por supuesto que incrementa las situaciones de riesgo para las víctimas. Entonces, en un reportaje que se hizo alrededor de la semana pasada o antepasada, un periodista entrevistó directamente a población migrante, específicamente en la zona donde están traspasando, y se entrevistó personas que hablaban de su situación económica, de su situación de salud, pero también se vio que había personas con algunas condiciones de salud típicas del COVID-19 y que andaban sin mascarillas, sin ningún tipo de protección. Entonces eso nos habla claramente de la desesperación que tiene esta población migratoria y los riesgos que están tomando. El informe del 2019 del Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que en Costa Rica el gobierno no ha cumplido con los estándares mínimos, pero está haciendo esfuerzos para alcanzarlos. Por supuesto, en lo que les decía, tenemos un marco de ley, hay específicamente una ley para atender el tema de trata, se creó la Coalición Nacional contra la Trata, tenemos un fondo específico para atender el tema de trata e incluso se creó un equipo de respuesta inmediata para atender a las personas víctimas de trata. Sin embargo, esos esfuerzos aún así no son suficientes y esto nos lleva a un nivel 2, ¿verdad? El nivel 1 se supone que es el cumplimiento alto de los estándares mínimos para protección, pero todavía no lo estamos alcanzando. Y esto mucho tiene que ver con la cantidad de personas que se han venido afectando con el tema de trata y que a pesar de que hay algunos fondos y que hay, espacios estatales para la atención de esto, no hay suficiente cantidad de personas que puedan trabajar en todo esto, además de la propia clandestinidad con la que operan este tipo de grupos. Desde lo académico, que es una de las cosas que represento precisamente, en la academia, las universidades públicas conformamos, junto con otras organizaciones y fundaciones privadas, el capítulo Costa Rica del Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas. Esto es una red latinoamericana
en la que han confluido diferentes sectores académicos y civiles. Desde Costa Rica lo que hemos estado haciendo es precisamente haciendo capacitaciones con el uso de las plataformas virtuales, los cursos también se ha virtualizado. Esto ha sido de provecho para la población que no necesariamente se maneja en la zona metropolitana. Hicimos una campaña específica en redes sociales con imágenes, videos, historias, creamos para precisamente atender el público más vulnerable que hemos visto en el tema del FATA. Y además, bueno, se están realizando investigaciones, todavía están activas, específicamente sobre el delito de trata y la eficiencia y la eficacia de la normativa en la atención de los casos de trata de personas. Esto es parte de las infografías que hemos estado presentando, precisamente todas en atención al tema de las redes. Aquí cabe, voy a salir ya a dejar de compartir, aquí cabe hacer mención que el COVID de alguna forma evidenció algunas de las fallas que ha tenido el sistema. Y no solamente vulnerabilizó el sistema, claramente nuestro objetivo acá es que vulnerabilizó a las víctimas. Lo que a mí me llama la atención en todo esto es que a pesar de las crisis que han vivido el sistema, las víctimas y el tema de la pandemia, el crimen organizado evidencia que nos lleva muchos pasos adelante. Ellas siguieron trabajando como si no hubiera pandemia, incrementaron sus números. Y tenemos claro que no conocemos ahorita el verdadero número de víctimas. Y eso nos habla mucho de del camino largo que nos toca todavía por recorrer. Eso sería de parte de Costa Rica. Les agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Mónica, por presentarnos la situación por la que atraviesan países como Costa Rica y los flujos migratorios procedentes de varios puntos cardinales y su potencialidad a convertirse en víctimas de trata. Agradecemos a cada uno y una de los y las expositores por sus valiosas contribuciones, las cuales sin duda alguna nos llaman a la reflexión y al continuo compromiso de lucha contra este delito. Seguidamente dentro de nuestro programa y siguiendo los comentarios escuchados, abrimos este espacio para que cada panelista nos dé sus reflexiones por un espacio de 3-4 minutos sobre sus impresiones sobre lo que acá se ha dicho. Pasos a seguir, sus consideraciones sobre el papel que juega la Comisión respecto del delito de trata de personas, pero también podemos hacer alusión a las sugerencias que nos ha dicho José, y también podríamos considerar, y esta más que todo sería una consulta a UNODC, el hecho que María Eugenia nos ha planteado de que el reclutamiento forzado al día de hoy no se considera como una manifestación de trata. Entonces, ¿a qué niveles podríamos llevar esta solicitud por parte de la sociedad civil? ¿Es algo que los estados tendrían que ver primero o es algo que la sociedad civil tendría que unir y ver, presentarlo a una institución como UNODC, que es el custodio del protocolo de Palermo? Pero dejo el foro abierto para que ustedes mismos hagan sus comentarios y sus consideraciones también a las posiciones que cada uno de los y las expositores tuvieron el día de hoy. Por favor. Muchísimas gracias, Fernando, si me permites. Y dando respuesta a tu petición, sí, justo fue el tema que más iba a resaltar en estos 3 minutos. El reclutamiento de los niños y niñas para el crimen organizado como una de las modalidades de trata de personas. Unos países de Centroamérica sí lo incluyen dentro de su legislación, más sin embargo faltan más investigaciones, y otros países no lo incluyen, como es el caso de República Dominicana, y es por eso que hemos trabajado junto con el gobierno en esta modificación de esta nueva ley, como lo mencionaba José, usando la utilización de nuevas tecnologías en las investigaciones, la dotación de mayores recursos para hacer sustentables todas las actividades de prevención y persecución en materia de trata de personas.
Pero esto no quiere decir que no pueda ser utilizado, aunque no esté en el tipo penal, porque puede ser como una de las modalidades de explotación o de nuevas formas de explotación. Así es que más bien ahí requerimos de la iniciativa de los fiscales de estas situaciones similares a la explotación que pudieran darse. Claro, esto queda a criterio de los jueces, pero sin embargo varios de los países sí lo están contemplando en materia de crimen organizado. También, como tú lo mencionabas, el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental para poder salvaguardar esta violación de derechos humanos ante los casos que tenemos de posibles víctimas de trata de personas, que algunos casos no son reconocidos como deberían de ser ante los países, y este acceso de otra forma a medidas cautelares por parte de la CIDH para proteger a estas víctimas de trata de personas, y también que estos estándares internacionales de qué es lo que los países deben de proteger a las víctimas de trata de personas, porque por más que a veces lo tengamos en la ley y los jueces sepan que tienen que mandar dinero al fondo de víctimas de trata de personas, incautar todos los bienes a los tratantes o hacer ese resarcimiento a las víctimas de trata de personas, a veces no es la justicia como debería de ser, y estos estándares internacionales que ustedes manejan nos da una luz, y es justo que estamos trabajando con ustedes este estudio para poderle dar esta luz a los órganos judiciales, a los fiscales, a los policías, de cómo debe de ser atendidos estos tipos de casos. Así es, por parte de la UNODC, estar a su disposición, acompañar a los países y a las organizaciones de la sociedad civil con las que tenemos muy buena relación, porque al final la lucha es de todos contra los tratantes. Aquí no tenemos que cada quien tiene su bando, sino esto es desde todo, desde el sector privado, los medios de comunicación, el gobierno, las organizaciones, la academia, porque todos ponemos un granito de arena para que todos estos delincuentes puedan llegar a la cárcel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lourdes. José, algunos comentarios? Sí, yo tengo un comentario en cuanto a lo que dijo Mónica en su presentación en cuanto al informe de los Estados Unidos. Todos nosotros sabemos que todos los años el Departamento de Estado de Estados Unidos publica un informe de muchos países donde clasifica cada país en 4 capas. Capa 1, capa 2, capa 2 de vigilancia y capa 3. La República Dominicana estaba hasta el año antepasado en la capa 2, como está Costa Rica. Y el año pasado nosotros nos degradamos a la capa 2 de vigilancia, y el año que viene podemos degradarnos otra vez a la capa 3. Lo que tiene implicaciones financieras, de capacidad de recibir financiamiento del país. Pero lo más importante de estos informes es que, de verdad, aquí para el país, al menos, indica recomendaciones que son reales, que son las mismas que nosotros como sociedad civil tenemos al gobierno, en especial en cuanto a los recursos que tienen que tener las organizaciones públicas que trabajan con el tema. Porque sin esos recursos, esto no es sostenible. Entonces, nosotros aquí en el país decidimos, aunque el reporte no nos vincula, no nos obliga a nada como sociedad civil, pero lo estamos usando en beneficio de las víctimas, en beneficio de ese proceso de desarrollo que el país tiene que pasar por él. Entonces, hay muchos reportes, muchos informes, y estos informes, además de informarnos sobre la situación de un país o de una región, también nos sirve como herramienta para incidencia gubernamental y política. Porque, por ejemplo, si un país como la República Dominicana, que tradicionalmente no se ha enfocado en el combate a la trata, porque esa es la verdad, tenemos un nuevo gobierno que viene con nuevas ideas, que viene con una nueva propuesta, y estamos muy emocionados con eso, pero aún así nosotros consideramos que ha sido muy útil usar la presión que genera esos estudios en general y en específico ese de Estados Unidos para intentar avanzar según la situación de cada país, si se puede, porque un reporte de los Estados Unidos muchas veces puede ser un poco complicado en un país u otro, pero queda como una sugerencia también. Utilizar la fuerza de esos estudios de Naciones Unidas, de Interpol,
de CIDH, del Departamento de Estado de Estados Unidos, de todos, para que nosotros entonces podamos informar al gobierno, que muchas veces no sabe, y también que ellos puedan estar conscientes de las recomendaciones para sacarse de esa situación y mejorar entonces la vida de las poblaciones vulnerables de nuestros países. Era lo que tenía, Fernando. Gracias. Gracias, José. María Eugenia, por favor, algunos comentarios. Sí, mira, yo haría los comentarios en dos líneas. Nosotros hicimos una propuesta para modificar el Código Penal, para incluir exactamente la modalidad de reclutamiento forzado. Hicimos esta investigación y resulta algo muy interesante. Muchas veces en los barrios pobres, tanto rurales como urbanos, hay están cooptados por las maras. Entonces hay un tipo de inercia para que los chiquitos y las chiquitas vayan ellos por propia voluntad a reclutarse, por decirlo, con las maras. Y esto es por muchas razones, porque están abandonados, porque necesitan una situación de protección, por identidad, por sentirse identificados, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta, que lo importante sería penalizar la permanencia. Si alguna persona, miembro de la Mara, cualquiera, se quiere salir, no se puede salir. Recibe todo tipo de amenazas y puede ser verdaderamente muerto. O sea, lo pueden matar. Entonces, nosotros estamos tipificando para entender este delito, cómo está operando, cómo está la funcionalidad, era poner toda la batería en la obligatoriedad de la permanencia en las maras. Esto es lo que estamos ahorita y estamos en el Congreso exactamente discutiendo esta situación para modificar el Código Penal. Esto de una parte. Por otro lado, a mí también me gustaría hablar lo que dijo José. Me parecen muy acertados los puntos, José, que tú mencionas. Pero también, como es de tu conocimiento, queríamos mencionarte, porque Lourdes también participa con nosotros, que existe desde el 2011 una coalición regional contra la trata de personas que toma México, todo Centroamérica y República Dominicana. Y ya, bueno, imagínense, ya tenemos 8 años de estar funcionando, uniéndonos en lo que tú dices, coordinándonos, tratando de unir esfuerzos para este crimen transnacional. Tenemos que operar de una manera transnacional, no solo de nuestras trincheras. Tenemos que concebir el delito, que tenemos que actuar de esa forma. Tan es así que nosotros abrimos otra iniciativa. Y esta es la Red de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas en Centroamérica. ¿Para qué? Para que se coordinen, facilitar la coordinación, la comunicación en tiempo real. O sea, necesitamos un tratante o una víctima a rescatar, no solo es por WhatsApp, sino hicimos una plataforma, ¿sí? Una plataforma tecnológica en que se pueden comunicar en tiempo real de lo que está pasando en los países. Esto lo tenemos ubicado en Triángulo Norte, nos está funcionando muy bien con Honduras, todavía con El Salvador, todavía faltan unos pasitos a hacer. Pero esto es fundamental. Nunca debemos nosotros perder la brújula de que necesitamos operar nacional, subregional, entendiendo Triángulo Norte, que es al que estos tres países encuentran una dinámica muy particular, muy fuerte, muy, muy grave, pero también regional centroamericano con República Dominicana y ahora América Latina. De hecho, existe una red de fiscales latinoamericanos. La situación es que funcione, que realmente se comunican. Como tú decías, tiene que ser práctico y operativo. Ya estamos así de leyes, de legislaciones y todo. Aquí ya creo que ya ahorita 2021 pasamos a la aplicación de todo esto. Todo esto se tiene que aplicar, ¿sí? Entonces, con eso yo creo que avanzaríamos muchísimo. Pues serían mis aportaciones y muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, María Eugenia. Por favor, Mónica, ¿alguna reacción? Muchas gracias. Quería mencionar un par de cosas de varias compañeras para resaltarlo. Uno, con respecto a lo que mencionaba Lourdes, el tema de la restricción de movilización que aumenta la vulnerabilidad. Yo ahora hablaba de esto, pero quería resaltarlo porque precisamente es uno de los temas claves, precisamente ahorita en tema de pandemias,
y tenemos que revisarlo un poco más a fondo. Una de las cosas que también estábamos conversando el otro día era que no solamente ha aumentado el tema este del hacinamiento, en realidad, de las víctimas se trata. Las víctimas se trata que han sido detectadas, están en condiciones de hacinamiento más deplorables que lo que ocurría antes, y esto precisamente por el encierro. Eso es un tema ahí que me parece importante rescatar. Con respecto a lo que decía Monteiro, que muchísimas gracias por el aporte, siempre los consejos son bien recibidos. En esto tenemos que trabajar en equipo. Hablaba sobre el tema de enfocarse en los marcos legales. De alguna forma nosotros lo hemos hecho, pero yo creo que algo que tenemos que fortalecer más es el tipo penal. El tipo penal de Costa Rica tiene prácticamente el concepto del protocolo de Palermo y todas las explotaciones que hemos visto. E incluso se hizo una mención especial a los medios tecnológicos. Sin embargo, yo siento que tenemos que operabilizar más ese tipo penal. Eso es un trabajo que tenemos ahí de tarea, porque a la hora de la aplicación como tal, en la fiscalía nos han reportado, ¿verdad?, que a veces se ven conflictuadas y pretenden que se utilice, pero terminan utilizando otra figura cuando tienen un marco probatorio más apto para esas otras figuras, de tal forma que no se les escape la persona o un grupo tratante. Respecto al tema de promover capacitaciones enfocadas en la práctica, me parece totalmente útil y muy acertado lo que se está mencionando. Hemos hecho muchas capacitaciones, se ha hecho desde la CONAR, tiene su propio espacio de capacitaciones, desde organizaciones civiles se han hecho capacitaciones, desde el observatorio con las universidades públicas hemos hecho capacitaciones y cursos. Sí, claramente falta más. Algo que me pareció muy útil de lo que mencionabas es el tema de como que nos pongamos todos de acuerdo, ¿verdad? Estados, sociedades y demás, ¿verdad? De qué territorios estamos cubriendo para poder abarcar más. Me parece muy útil el comentario. Y el tema de la incidencia política, precisamente eso es lo que está haciendo ahorita el observatorio, que en esa parte precisamente nos permite analizar y eventualmente criticar las conductas que hemos visto que no están funcionando necesariamente en el Estado. Entonces, muchas gracias por eso. Y por supuesto, con respecto a lo que mencionaba María Eugenia, el Triángulo Norte es una situación muy cruda y me siento como académica muy feliz ver todo el trabajo que ella ha hecho. La conozco a María Eugenia, pero académicamente de otros espacios, y puedo darles fe del trabajo grande, gigante que ha estado haciendo ella. También la hemos visto en algún vínculo con el observatorio, y no solamente a nivel práctico, sino también a nivel teórico. Entonces quería rescatar, eso es mucho lo que ella dijo, no lo pretendo ahorita repetir, pero sí me parece ahorita importante mencionarles que ha hecho un gran trabajo la compañera en este tiempo. Muchas gracias por el espacio, don Fernando, ha sido un placer, muchísimas gracias, doña María Claudia, ha sido un honor contar con este espacio, de verdad, muchas gracias a todas y todos, compañeros y compañeras de este espacio. Gracias, Mónica, por esas palabras. Nos acercamos al final del conversatorio, pero no quisiéramos despedirnos y dar las palabras de cierre antes de escuchar algunas reflexiones de la comisionada Mantilla. Por favor, comisionada. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo quiero reiterar, como cuando iniciamos el evento, con un profundo agradecimiento, no solo por la presencia y los aportes tan importantes que nos han compartido hoy, sino por el trabajo cotidiano que realizan. Y eso creo que es importante resaltarlo. Trabajar temas de derechos humanos sabemos que no es fácil, y trabajar en situaciones tan complicadas como el tema de la trata, pero sobre todo con esa preparación, ese esfuerzo, y además con ese nivel tan importante que han demostrado hoy, realmente nos llena de estímulo, y agradecemos y agradezco como relator y comisionada por su presencia. Quería destacar algunos de los temas. Realmente creo que cada una de las presentaciones ha sido tan precisa y tan complementada que realmente la comisión va a tener muchísimas ideas que retomar y también contribuir. Tanto desde cuando Lourdes nos hablaba del tema de la libertad anticipada por la situación del COVID, como al momento de identificar los criterios, tiene que considerarse también la situación de los agresores y perpetradores de trata, porque estamos hablando, como nos dijeron y como hemos reflexionado ya, como una violación y un delito de derechos humanos y un delito pluriofensivo, que tiene que ver con marcos amplios de acción. Recojo también
las recomendaciones de José, tanto sobre los marcos legales, sobre el tema de la incidencia política, y el tema de la capacitación. Yo estoy totalmente de acuerdo, más allá de ser comisionada como docente, en esta formación que vaya de la mano la teoría y la práctica. Y en esa misma línea también recojo lo que nos decía María Eugenia, que nos dio tanta información sobre el tema de la coordinación en las fiscalías, y a eso yo sumaría la coordinación tanto en las fiscalías, en el Poder Judicial, con la policía, las autoridades migratorias. Y eso habla de una formación también muy importante con un enfoque diferenciado. Yo como abogada, no puedo hablar de ustedes, cuando estudié Derecho, hablar de un enfoque de género para la investigación de delitos de violación de derechos humanos era algo que nunca se dio. Y entonces luego se dan los delitos, como María Eugenia misma nos reflexionaba, que me parece muy importante resaltarlo, que la trata no es un crimen neutral. Un funcionario y funcionaria que no ha sido formado con un enfoque de género, por ejemplo, va a ser muy difícil que logre entender todas las dimensiones de las complejidades de la trata. Y Mónica, agradezco también muchísimo toda esta información que tiene que ver además sobre todo este aumento en la, de la trata con el vínculo de lo digital. Son tiempos nuevos, tiempos complicados. Y los tiempos de la pandemia, el COVID, como hemos dicho siempre, no es que crea las desigualdades, quizás las hace más evidentes. Pero quienes están en situación de vulnerabilidad, como son las víctimas, realmente la situación es extrema y es muy importante lo que Mónica también reflexionaba, no se conoce el número real de las víctimas. Y mientras nosotras estamos hablando aquí, estoy segura que hay muchas mujeres, niños, niñas que están siendo victimizados y victimizadas y que quizás nunca se sepa. Si a toda esta situación sumamos, por ejemplo, en el caso de la trata y la violencia sexual, la cantidad de niños y niñas que deben estar naciendo producto de estas violaciones de derechos humanos, producto de la trata, y que nuevamente van a ser víctimas directas de trata, nos está hablando de una situación generalizada. Y aquí yo quiero resaltar algo, porque algunas veces se dice si el mandato de la Comisión Interamericana tiene que ver con una situación que es un delito. Yo ahí quiero resaltar algo muy importante, y por eso yo iniciaba con el marco normativo. Las obligaciones del Estado son respetar y garantizar derechos humanos. Y en esas garantías y en ese respeto, por un lado tienen que actuar con debida diligencia reforzada cuando se tratan de grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, cualquiera de los esfuerzos que pueda realizar un Estado tiene que ser reforzado en una situación de mujeres, niños, niñas. Pero por otro lado, en estas obligaciones de garantizar está la obligación de prevenir. Y si ya por todos los diagnósticos que ustedes nos han compartido y los que la propia comisión tiene, la situación de desigualdad es la causa, entre otras razones, de la trata, la prevención de la trata va por afrontar esa desigualdad. Y ahí hay una obligación estatal, la obligación de prevenir, la obligación de investigar, pero esa investigación no puede ser neutral, tiene que tener estas dimensiones, tiene que tener esta coordinación que ustedes han planteado. Investigar, sancionar, y reparar a las víctimas. Y me quiero detener en este tema, más allá del enfoque punitivo que los estados, y por eso también recojo mucho tanto la aprobación de marcos legales como la actualización de los mismos, que implique también una distinción de todas las dimensiones del delito, pero más allá de eso, la reparación, que es una obligación de los estados. Esa reparación a las víctimas tiene que ser integral, con todas las dimensiones, e incluir no solamente una compensación, sino medidas de satisfacción, garantías, salud física y mental, y además garantías de no repetición. Entonces, el rol de la Comisión Interamericana, y por eso nuestro mandato en el caso de migración se amplía para incluir a víctimas de trata, es porque somos muy conscientes que las obligaciones de los estados tienen que incluir también esta reparación integral y las garantías de no repetición. No es un tema solo de criminalidad individual o de agentes particulares. Hay obligaciones de los estados. Como yo siempre he dicho, como decimos en la comisión, nadie podía prever una pandemia de estas dimensiones, nadie podía prever lo que iba a pasar, pero lo que sí se podía prever es que la situación de desigualdad, violencia y de trata iba no solo a continuar, sino a incrementarse, como ustedes lo han planteado. Y ahí es donde hay una responsabilidad estatal, porque la pandemia no se podía prever, pero esta situación sí. Les agradezco profundamente y tienen el compromiso de la Comisión Interamericana en general y de esta relatoría de seguir trabajando para visibilizar
todas las dimensiones. Contamos con ustedes y les agradecemos muchísimo su presencia y, como dije antes, un agradecimiento muy respetuoso por el trabajo cotidiano que realiza. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Antes de finalizar, gracias a cada uno y una por sus aportaciones. Nuevamente, en nombre de la comisión, agradecemos la presencia de la comisionada Mantilla, María Claudia Pulido, Lourdes Gutiérrez, José Monteiro, María Eugenia Villarreal y Mónica Sancho por su valiosa contribución. No menos importante, la participación y el interés de todas las personas registradas y que han seguido este conversatorio hasta este momento. También agradecer a mis colegas de las distintas áreas, pero en especial aquellos de Monitoreo 3, Prensa, Promoción y Capacitación, ya que este conversatorio fue posible gracias a su colaboración directa. Para concluir, les dejamos con las palabras de Kevin Bales: la esclavitud no es un horror confinado de manera segura al pasado. Continúa existiendo en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. En todo el mundo, los esclavos trabajan, sudan, construyen y sufren. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Excelente conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, CIDH, por la invitación. Muchas gracias. Conversamos. Chao.